Divinity. Hola amigos, ¿cómo están? A ver, déjame ver si todo está bien. Déjame publicar. A ver, aguánteme. Ahí está, está acá. O ya vi que siempre aparece como ese, ¿cómo se llama? El como el banner, ¿saben? En los directos, así. No sabía eso. Aguánteme tantito, es que estoy buscando algo. Ahí estamos, perfecto. Estará. Aquí está, perfecto. Aquí estamos. A ver, déjame poner editar porque a ver, ahora, a ver, escribe haciendo animaciones 2D estilo anime. Aprende a animar. Este, ¿qué más le puedo poner? Este. Oiga, sobre anime y... Ok, está, creo que está. Ahí está, creo que está bien, ¿no? Ok, ahí estamos, amigos, creo que ya. Creo que sí. Ok, voy a poner mi carita tantito. ¿Cómo están? Bueno, aquí la gente de YouTube... ¿Cómo anda? Creo que es un... Ya tenía rato que no hacemos directo por acá. Entonces, pues quise prender y no abandonar a los amigos. Porque veo que después están aquí, este... Pues vaya, algunos sí se pasan por acá y así. Entonces, este... pues quise hacer directito por acá. Ya saben que yo hago directos en la otra página. En la morada. Que empieza con T y termina en Witch. Entonces, este, pues vaya, pues aquí vamos a andar un ratito. Oye, oh, este streamer que no conozco ni... ¿Cómo estás? No sé si eres este Tique, si eres este Teo Trejo. ¿Quién eres? Porque tienes nombre de Ernesto. ¿Cómo? ¿Quién eres? Te puedes presentar. A ver. Pero bueno, vamos a andar un ratito por acá. Por si quieren acompañarnos, aquí vamos a estar. A ver, vamos a estar como una hora y media, yo creo. Entonces, bueno, déjenme pasar acá. Ah, esto no es de aquí. Olvidemos esto. Ok, este, y así. Pero ya saben que pueden apoyar mucho este Teto Papu. Ah, ok. Pues se me va a complicar un poquito, si te soy sincero, de acordarme. Pero bueno, voy a tratar de recordar que eres Teto Trejo. Pero bueno. Este, ¿cómo se llama? Si quieren apoyar ahorita el directo y el canal en sí, pues pueden compartir ahorita el directo de que andamos aquí, dale me gusta para que salgan en recomendados y así, y pues más gente lo pueda ver. Entonces vaya, sí sería de gran ayuda eso. Ok, estoy haciendo esto. Ahorita estaba corrigiendo alguna cosa que estábamos haciendo en la plataforma morada, entonces... Por eso, este, vaya, ¿cómo se llama? Ay, como que estoy viendo retrasado mi directo, pero bueno. Creo que va bien, ¿no? ¿Todo? ¿No se ha caído o algo así? No, ok. Este, estábamos haciendo otras cositas, entonces, bueno, pues si quieren que les explique algo, ustedes coméntenme. Ahorita creo que voy a eliminar ahorita tantito el row de acá. Este no, este no, este no. Este, ándale.
Ahí estamos. Okay, perfecto. Esto así. De hecho, sí, ya tenía un buen rato que no hacíamos directo por acá, ¿eh? Creo que ya tenía como un mes. ¿O no? Sí, creo que sí, ¿eh? Un mes por ahí. Pero bueno, para que vean que no los olvida aquí la gente de YouTube. Que, por cierto, si no han visto el último video aquí en el canal, se lo recomiendo, ya que muchas personas creo que... Y de hecho, eso estabas hablando en la plataforma morada ahorita, de cómo ganar dinero, cómo generar tus propias ganancias así en cuestión de animación y en páginas donde publicarte, cosas así. Entonces, pues vaya ahí si quieren ver el video, pues ahí se los dejo, vaya, ¿no? Está así. Hacemos esto, ahí vamos poquito a poquito. Pues si te puse esta música y ni sé si tiene copyright, pero esperemos que no. Si no, bueno, pues ya vale. Aquí no me expreso tanto, amigos, porque la verdad, bueno, no es que me exprese, sino digo mis cosas bien, bien random y bien grotescas, porque la verdad no sé qué se pueda decir aquí y quién no se puede decir aquí en YouTube. Entonces mejor así, ¿no? Nos la llevamos suavecita, mejor platicamos más normal, más tranquilito. Y pues vaya, todo bien. Por cierto, ya vamos casi la mitad. Bueno, no, un poquito más de la mitad de este. Ya evolucioné. Sí, exactamente. Les voy a comentar que. De este. Llevamos 500 suscriptores más o menos. Entonces, pues ya vamos a mitad de camino para los 1000 suscriptores. Entonces, pues esperemos que este año podamos llegar a los 1000 suscriptores o más. La verdad. Ya que la verdad me gustaría y sería algo chido ir a llegar a 2000 suscriptores. Ya que como creo que no, nunca lo he comentado por acá, pero pero tenía otra cuenta de YouTube, pero me dedicaba más a videojuegos, entonces ahí sí tenía 1000 suscriptores y todo iba bien, pero ya no me gustaba tanto. Entonces, pues vaya, me cambié a esto y pues no me arrepiento aquí la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho la animación, entonces pues vaya, aquí andamos. Y también creo que a muchas personas les gusta eso, ¿eh? De la animación y así. Entonces pues aquí andamos con todo. Igual también pueden comentarme, ¿saben qué me faltó en dónde decir? A ver, aguántenme. Podemos decir esto acá. Bueno, no, ya será en otro directo, pero iba a poner en anuncios de suscriptores que andamos en directo ahorita. Pero mejor después. Pues en otro directo. Sí, quién sabe, todo otro. La verdad no tengo idea, pero bueno, pues aquí estamos tú y yo, así que no hay tanto pex. ¿Tienes algún problema con ello? Ah, pues no, pues es quien quiera, ¿no? No es forzosamente. O tal vez eran bots y ya descubrimos que eran bots. ¡No! No, no es cierto. Imagínate que sí. ¡Ay! ¡Achis! Apenas me doy cuenta. ¿Tienes dos cuentas, Teo Trejo? ¿Una ya me salió Teo Trejo? ¿O te cambiaste el nombre? Estamos solos.
O te cambiaste el nombre, ¿cómo está eso? Curioso. ¿No les parece eso curioso? Me cambié por esa evolución. Ah, ok. No, no había visto. Está bien. Bueno, de por sí, estos directos a veces sí los apoyan mucho. Entonces, no hay tanto pace. Aquí en YouTube, sí se quedan. Y y vaya, pues no hay tanto problema con ello. De hecho, aquí. Aquí lo que podremos hacer es ya como que. Ponerlo un poquito más acá. De hecho, de aquí había siempre un chico que me preguntaba algo de animación, entonces a lo mejor se pasa por aquí, quién sabe. La verdad no sé. Pero bueno, les digo, ahorita estamos aquí directo en YouTube, entonces bueno, pues espero que les guste. Igual si eres nuevo o algo así, o quieres comentar lo que sea de animación o otras cosas, adelante. Solo le agregué unos 2 o 3 frames a la animación, pero uno está todo chueco, no manches. Bueno, es que también depende, o sea, depende cómo quieres el movimiento, o sea, no importa de que esté chueco y así. O sea, si le da esa fluidez o la animación o que se vea mejor la animación, pues está perfecto. Pero si hiciste el dibujo así y si se ve como ese cambio muy drástico, o que se ve ese mal dibujo que hiciste, pues sería bueno cambiarlo, ¿sabes? Pero bueno, así está esto. Creo que ya quedó esto. Sí, va. Ahora vamos a hacer el famoso Douga, que ya también lo hemos explicado aquí, pero bueno, déjame guardar. Vamos a guardar esto. Quitamos ahorita el RAW. Y ahora sí, agregamos otra carpeta llamada CLU, que es color. CLU. Luego agregamos otra carpetita aquí. Luego agregamos acá y así. Ponemos aquí A, carpeta A. Por eso solo están para que se vea la fluidez. Ah, bueno, pues si es así, entonces está perfecto. Aquí agregamos con este color. Acá. Está así. Creo que ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Ah, no, es que no entiendo por qué. Creo que eso lo tengo que ver en ¿cómo se llama? Cuando prendo stream del tamaño de la pantalla, porque creo que no se alcanza a ver todo. A ver, ahí está. Esto así. A ver, esto es Shadows. Acá. ¿Qué dice? Por eso son. Pero yo nunca es cuando es. Pero yo nunca sé cuando está perfecta porque le podría faltar y yo no sabría. Por eso siempre te pregunto. Es que ya eso es cuestión de ahora sí, como tú lo veas, o sea, pero también necesitas ya tener conocimiento sobre la animación, o sea, los 12 principios o cosas así, para que ya más o menos tú sepas qué agregar, ¿sabes? Douga. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ahora aquí vamos a agregar el color también.
Pero sí, entonces, si son nuevos por aquí, amigos, no tengan miedo de comentar lo que ustedes tengan duda, curiosidad, pregunta, cosas así. Porque yo contesto de todo aquí, entonces, porque veo que ya más gente se está uniendo ahorita. Pero bueno, si quieren comentar, adelante. Si no, pues aquí estamos haciendo una animación de de estilo anime. Entonces, bueno, pues si, quieren quedar a ver cómo avanzamos esto. Ahorita vamos a un proceso llamado Douga, que ya lo he explicado aquí en el canal. Pero en sí, es como bajar los keyframes y ponerle sombras y luces. Y en sí, para ya tenerlo como en un proceso más de si hay alguna otra persona que, por ejemplo, que trabajas en un proyecto de animación, la otra persona sepa dónde se van a agregar las luces, las sombras y otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. No se me dejan los tiempos, solo me pongo a animar y lo que salga. Pues mira, no está mal, pero sí ya necesitaré saber como un poquito más de qué es lo que estás haciendo en sí. O sea, porque pues en sí tienes que saber, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? No, nada más animar por animar. Déjame. Bueno, miren, por ejemplo, ya estaba haciendo otra animación aquí, amigos. Para los que son nuevos, aquí vean. Ya le puse color y toda la cosilla ahí bien bonito. Pero ahorita vamos a abrir aquí mi. Iba a abrir aquí mi otro storyboard. A ver. No, este no era, perdón. Este no era. Era el de acá. Ah, caray. Era el de aquí. ¿Y crees que me siento feliz por hacerlo así? Pues. Pues ahora sí que es cuestión tuya. De hecho, sí lo puedes poner en YouTube. Hay muchos, hay muchos, ¿cómo se llama? Tutoriales. Ahí te lo dejo. De los 12 principios. Ahí puedes entender un poquito más. Ok, mira, aquí, por ejemplo, la luz está acá. Va, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer aquí unas pequeñas sombras. Ahí está. Sí, lo que puedo hacer, lo que he aprendido solo y de tus consejos leyendo. Sí, pues sí. De hecho, pues así es como yo aprendí. O sea, internet, leyendo y cosas así. Entonces, pues vaya. Creo que es la forma más. Más, ¿cómo se llama? Más chida para aprender. Esto está así. Ok, mira que vamos a agregarle una sombrita acá. Ahí está. Vamos a agregar aquí una pequeña sombra también aquí. Vamos a agregar esto acá. Ahí está. Vamos a agregar aquí una línea de luz. Ahí está, perfecto. Cerramos esto aquí. También saben, lo más difícil aquí es dibujar lo más chiquito, ¿sabes? Pero me sorprende mi mejora comparación. Sí, la verdad es que sí se ve mucha diferencia a tus diferentes animaciones. La verdad. Vas muy bien. Solo sí, ya creo que manejarlo, el timing, saber dónde agregar los otros frames y cosas así, ya con eso ya estarías al otro lado. Me da risa esta música sin copyright, pero bueno, pues es que no puedo poner música con, ¿cómo se llama? De las que ponía en la plataforma morada porque vale cheto, pero bueno. Estamos. Va. Aquí le podría agregar como una pequeña.
Sombra, sí. Ahí estamos. Y ahora vamos a agregar con este colorcito amarillo. Bueno, no, con el amarillo, no, con el... Esta es aquí azul. Para que me, también me dé a entender que es ropa. Ahí estamos. Así. Bienvenidos a mi tutorial. Hoy aprenderemos cómo hacer anime sin fallar en el intento y morirte de hambre. Bienvenidos. Es que esa es la música de tutorial, ¿no? Primero, cómprate una tableta. Segundo, vende todo. Tercero, no te dediques a la animación. Muchas gracias por pasarse a mi tutorial. Los dejo con mi outro. Y empieza esta canción. Tan, 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 tan. Ahí está. Tan, tan. Está perfecto. Yo no puedo dejar una animación con un mal dibujo. Sí, también, ¿no? Es como de como que no. Pero a veces sí, funciona dejarlo así con. Dejarlo así como un poquito no tan bien dibujado, ¿sabes? No sé si hacerle sombra en el pelo o así está bien. Mira, por ejemplo, aquí también va a tener sombra en el suelo. Podría hacer un poquito así. Está. Tiene que estar perfecto. También es bueno no sobrecargar el dibujo para que se vea mejor la flip. Sí, también. Ay. A ver, es así. Mira, podemos agregar aquí una lucecita, por ejemplo, a esta. Ahí está, perfecto. Y agregamos esto así. Listo. Ah, mira, también me falta aquí agregar esta. La sombra de aquí es dentro de estas cositas. Y así, ahorita lo dejamos por lo mientras así, ¿no? Ya después veo si agregarle aquí. O a ver, déjame ver si le agrego una sombrita aquí así. Por ejemplo, aquí así. No, no me gusta. Creo que está bien así. Vamos a dejarla así como un poquito más simple. Ay, ya me cansé un poquito. Ahí está. Perfecto. Pero sí, yo pensaba que aquí en YouTube iba a haber más gente. No, hombre, amigos, me traicionaron. No necesito, pero sí, oigan. Bueno, o sea, veo que sí se une varias gente. Pero nada más dejan su me gusta. Pero muchas gracias por dejar su me gusta. Pero les digo, si quieren comentar algo aquí, es de chill. Para que sea plática también. Para que no estemos tan apagados aquí. O sea, no me saco el pirulín. Ah, no es cierto, no. me imagino que... ¿Qué? Me pasa que me imagino una super animación y no me sale como imagen. Sí, así suele pasar, creo que a la mayoría.
Les suele pasar eso. Pero ya es cuestión de. De ¿cómo se llama? De práctica, pues. Estamos haciendo esto. Sí me veo, ¿verdad? Ah, sí. Ahí estamos. Así. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner el papel cebolla aquí. Este está así. Sí, por acá, por acá. Ahí estamos. A la faca, está. Perfecto. Listo. Se me duele mi espalda. Es lo malo de haberme comprado esta. Esta silla, me arrepiento. Creo que salía al mismo precio esta que una ortopédica. Creo que las ortopédicas son la mejor. Por si alguna vez pensaban comprarse una silla, las sillas gamer no son lo que creen. Es mejor las ortopédicas. Si ¿Sí saben cuáles son, ¿no? Las que se tienen como un onduladito la espaldita. Esas son las buenas. Bueno, si es que no estás mucho tiempo sentado, ¿verdad? Como yo, sí necesitaría como algo más así. Pero si nada más juegas o algo así más cortito, pues a lo mejor esta pues está bien, ¿no? Ahí está. Pero ¿saben qué? Ya mejor voy a poner, ¿cómo se llama? ¡Ey! Creo que. Oye, somos cuatro, ¿cómo están? ¡Ah, la FOG! Ya somos cinco, ¿cómo están? Creo. Bueno, a mí me parece que somos cinco. No sé, háganse presente, por favor. Pero ¿cómo están? Bienvenidos al stream. Creo, ¿eh? No sé. O ya me estoy imaginando, ya estoy loco, ya estoy esquizofrénico, tal vez también. Pero ¿cómo andan? Les iba a comentar, yo creo que en el próximo video. A lo mejor voy a. Ah, bueno, cuando suba un nuevo video, pues si es que voy a hacer directo por acá, mejor lo digo por el video, ¿saben? Creo. Pero ¿cómo andan, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué los trae por estos rumbos? Bueno, yo ahorita estamos haciendo una animación, entonces, bueno, si tienen alguna duda de qué carajo estoy haciendo, pues ustedes pueden decirme. Me falta esto. Ahí está.
pam, 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 pam. Y sí, no puedo poner otro tipo de música porque, pues, pueden banearme. Bueno, no banearme, sino, restricciones, ¿no? Entonces, pues mejor así. Con esta música está bien. Aquí está este muñequito. Vamos para acá. Perfecto, el siguiente. Ahí están. Ah, ¿saben qué me faltó también? La sombra de aquí. Vamos a hacerle una pequeña sombrita aquí a la nariz. Ahí está. De hecho, lo podría hacer mejor nomás así. Ahí está. Así. Perfecto. Y aquí cerrar esto. Esto sí, esto sí, esto sí. ¿Me pueden...? Ah, no, ya no han comentado nada. Pero bienvenidos, bienvenidos a las personitas que andan por acá. ¿Cómo están? Por cierto, miren, aquí ya estábamos haciendo otra animación, pero en la... ¿Cómo se llama? En la plataforma morada, por si me quieren seguir también. Ya saben que en las descripciones siempre dejo el canal de la plataforma morada. Y hace rato estábamos haciendo esto. Igual hicimos como este proceso de Doga, pero aquí ya le puse color y toda la cosilla. Entonces, pues este ya es otro shot, digamos. Que es otro corte, digamos, otra escena. Entonces, bueno. Así andamos. Ahí está. Estamos ya. Está así. Pero les gustaría que hiciera más directos por acá, amigos. Aquí a los chicos de YouTube. Chicos de YouTube. O gente de YouTube. Que creo más gente, pues como que está más activa aquí en YouTube. Entonces, no sé. Es que a mí me gustaría aquí también. Pero siento que como que la otra plataforma está un poquito más. Como que tienes un poquito más de interacción, ¿sabes? Con los viewers. Y aquí es como que no tanto, pero. Pero bueno. Ahora sí, como ustedes vean. Y no sé si les gusta este tipo de horario, más temprano, más tarde. Más o menos yo aprendo a este horario en la otra plataforma, pero pues también podría ser por aquí. Entonces ustedes díganme. Tan tararam, ta, ta, tararam. Ahí está. Por cierto, aquí se sigue este Teto Trejo. ¿A ti te salió una notificación? O sea, de que prendí aquí. ¿O no? O sea, en tu sección de así de siguiendo. O bueno, no sé si tenga la campanita y así. Nada más para curiosidad. Esto sí. Ah, chisora, ¿por qué se eliminó esta? Ahí está. Pam, 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 pam. Estamos, ahí vamos bien, ¿eh? Creo que vamos súper bien. Esperemos que sí llegamos a acabar esto. Ya son solo las 7, más o menos como las 8.
Nos vamos retirando de aquí. Esto así, esto por acá, esto por acá. No, me pusieron todas las canciones que son de este, ¿cómo se llama? De tutorial aquí en YouTube. Es que ya no hay, ¿cómo se llama? Otras que tengan, que no tengan copyright, creo. Es lo malo aquí de del YouTube. ¿Se acuerdan de esos tiempos en donde no había anuncios? Podías ver videos sin problema. Podías decir de todo. Qué viejos tiempos, ¿no? Ahí está. ¿Saben qué me falta también aquí? Acá. Está acá. Eso, vamos a guardar. Por cualquier cosa que explote esto o algo así. Ahí está. Oh. Ay, ya me duele mi espalda. Oh, fuck. Oh. Pa 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 pa. Estamos, perfecto, esto va bien. Ahí está. Está así, esto por acá. Volví, fui a traer comida. Va, te otro. Ah, te comentaba, a ti te salió notificación de este. De que estaba en directo aquí, te otro. O sea, si sí te salió como, no sé, creo que hay una sección de suscripciones, ¿no? Digo, de suscriptores. O algo así. Sí, ah, ok, ya sí te salió. Va. Ok, entonces creo que sí salió. Porque es que, ya sabes, siempre ese ha sido el problema aquí en YouTube. De que a veces no salen las notificaciones. Pero bueno. Y siempre pensé que aquí hacer directos en YouTube era más complicado, pero no, está sencillo, la verdad. Esto sí. Está. Ahí está. Hola, eres nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, perro? Sí, ya nos pasamos aquí a YouTube. Y así. Este ya lo voy a poner aquí. Es 1. 2. 1, 2. 3. Es cada 4, ¿no? Uno. Uno, dos, tres. Es que estoy viendo aquí. No conozco este mundo del YouTube, es algo nuevo para mí. ¿A poco sí? Que no creo, porque tienes un usuario ahí, tienes una mona china. ¿Por qué tienes una mona china ahí?
Por cierto, bienvenidos a las otras personas. Creo que veo que hay otras dos personitas. ¿Cómo andan? Soy el Shifu, ¿cómo están? No sé si son seguidores aquí en YouTube, son nuevos, pero bienvenidos. Estamos haciendo una animación. Estamos con el Douga. Pa, 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 pa. Ahí está, creo que está. A ver, vamos a poner el play. Ah. Ahí está, vean. Perfecto. Son mis cuentas falsas. ¿A poco sí te que no? No, no, no me cuentes eso. No me la contés. Bueno. Por cierto, a las personitas que son aquí nuevecitas, me ayudaré muchísimo que dejen me gusta y si quieren compartir el directo, pues adelante porque así apoyan a que pues este directo se vea más gente y pues vaya, pues a lo mejor a la gente que le podría interesar, pues se pase por aquí, vaya, ¿no? E igual, pues es de apoyo. Entonces, bueno, ahí si sí quieren dejar su me gusta y compartir, adelante. Y si eres nuevo, pues también me puedes seguir. Que hacemos este tipo de cosas, de animaciones y cosas así. Igual si tienen alguna duda, pregunta, de lo que sea, pueden decirla, ¿eh? Con confianza aquí. Estoy viendo, a ver. Creo que está bien, ¿eh? Yo soy nuevo, te sigo, pa' poco, sí. No, hombre. Créeme que tu nombre ya no se me olvida nunca. Bueno, no, creo que sí. A lo mejor sí se me puede olvidar, pero. Pero bueno. Ok, ahora vamos con el segundo, con el gato. El gato, el gato, el gato. Entonces vamos a hacer la. La siguiente, aquí hacemos otra carpetita. Hacemos esto y agregamos otra vez todo. Entonces aquí agrego esto, pongo esto, le pongo aquí, le pongo Shadow, ¿no? En serio, soy nuevo, ¿a poco sí? Y Highlight, Highlight. Pues bueno, si eres nuevo, un gustazo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Douga. Ahí está. Y el siguiente es color. Ahí está. Soy yo, Tiki. ¿A poco no te diste cuenta? ¡Oh, no! ¡Wow! Es el Tiki. No, no me había dado cuenta. ¡Wow! Dios, me engañaste. Os pasáis, chaval. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! Dios. Dios, me la jugaste. ¡Wow! Dios, qué bueno que me dijiste, porque si no, no sabía. Soy maestro en esto. Sí, me di cuenta. Wow. Increíble. Eres un magacho. A ver, esto acá. A ver, esto. ¿Cómo la hago? A ver, tengo aquí mi Star Bar. ¿Star Bar? Ok. Aquí la sombra va a ser como un poquito de arriba. Entonces, esto acá. Agregamos aquí la carpeta. Vamos a borrar este. Vamos a agregar aquí uno. Ahí está. Ahora sí. Solo que, ¿saben qué quiero hacer con este gato? O sea, porque hay una forma de ponerlo en After Effects. Hay una forma de transformar como cositas así como medio transparentes o así como medio fantasma. Y quiero que como que este gato sea así como medio fantasma, pero. Pero bueno, ya veré. A ver si puedo hacerlo. También ya me dio un poquito de sueño. Como me dormí tarde, estaba desvelado viéndome una serie, entonces me desvelé, bien gacho, bien gacho. Pero bueno, aquí andamos un ratito. Creo que también aquí adentro va a ser esto. Ahí estamos. Ok, esto lo voy a copiar y pegar. Ay, fuck, no, esto no. A ver, esto
lo quito. Esto. Ahí está. Copiamos y pegamos. Y lo pego aquí. Tiri, borro todo esto. Tiri. Ay, digo, borro todo esto. Ahí está. Aquí está. Y. Ahí está. Seguro esto. Sí. Ahí está. Perfecto. Le daré un plus. Como el cuervo de Boku no Hero le daré. Exactamente, como el cuervo de Boku no Hero. Exactamente, le daré el plus. Pero déjame ver si lo puedo hacer. Porque no sé cómo sea eso. Creo que tengo un plugin. Un plugin. Ajá, sí, sí. Plugin. Entonces, bueno. Voy a ver si se puede o no. Espero que sí. Aquí está esto. Estamos. Perfecto. Ahí vamos, poquito a poquito para esto, Está así. Ahí vamos, perfecto. Como que esta sombra no me gustó tanto. Entonces... Ahí está, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Uy, ya me dio mucho sueño. ¿Cuánto llevamos? Ah, 48 minutos. Ah, la fue, yo pensé que llevábamos más. Ok. Va, va, va. Oh, perfecto. Vamos bien. Ni los mods se pasaron, Shifu, que farsa. Sí, ya sé. No, ya nos abandonaron. Ya soy como Batman. Yo solo contra el mundo. Something in my ass. Pero bueno. Aquí solo la gente, ¿cómo se llama? La gente fiel, ¿no? Uy. Ay, sí, me da mucho sueño. La gente real, como dirían. Yo sería el Robin. ¿Cómo? Yo sería el Robin de tu Batman. Ah, creo. No creo. Eso ya es mucho imaginarte, ¿sabes? Vale, vamos a guardar esto.
No, si te soy sincero, yo pensé que aquí iba a haber ahorita más gente, porque después me preguntan y así, pero creo que ahorita no hay tanta. O bueno, también es porque no avisé, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que si aviso antes de tiempo, yo creo que sí, sí se dejan caer más gente, ¿no? Pero bueno, pero se supone que sí sale, ¿no? O sea, se supone que sale, ¿cómo se llama? Como ay, se me fue la onda. Como un aviso, ¿no? De en las suscripciones o algo así, de que estoy en vivo o algo así, ¿no? ¿O me equivoco? O sea, en la feed de suscripciones, ¿cómo te sale, no? A ti no te notificó, a ti no. Uy, uy, uy. No, pues, quién sabe cómo funcione YouTube. Porque no tenía la campana activada. Ah, bueno, pues esa es otra cosa. No, si tienes la campana activada, se supone que sí te debe llegar. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Das. 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 Ta 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 ta. Ah, por cierto, el viernes, por si se quieren pasar amigos ahí en la plataforma morada, yo creo que vamos a estar platicando y jugando. Se me tocó jugar Minecraft, ¿sabes? O un jueguito ahí, o Fall Guys puede ser otra vez. Puede ser un Fall Guysito. Ahí para que se pasen un ratón, loco. Vamos a andar. Mira, aquí ya me equivoqué, en primera. Ay, sentí que tenía un mosco o algo ahí. Chalita más 10. No creo. No, no creo, no. A menos que me donen, pues sí, ¿verdad? Pero no creo. No. Tan 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 Pero si todo es tiempo, es. No, es cierto, ya quisieras, te lo traigo, ya quisieras. A ver, aguántame, déjame ver algo que esté. Ay. Ay, se me da sueño. De hecho, la Dani se supone que sí se iba a pasar, pero mira, no, no anda por acá. No, hombre, ¿y mis mods qué pasó? Yo que confiaba en ustedes y me han decepcionado. No. Malditos motherfuckers, bitch. No los perdonaré, no, no los voy a perdonar. No. Tus gemidos. No, hombre, ya empiezo con sus cosas. Porque ni en una ni en otra plataforma dicen sus. Dicen cosas decentes, malditas, o sea, ¿por qué?
Ah, por cierto, ¿saben qué? También me enteré de lo de que tenía chisme de animación, de lo de Edo-chan, no sé si. Que ahorita estaba haciendo como audiciones, ¿no? Para otra vez su serie esta de Five Nights at Freddy, no me acuerdo cómo se llama esta. Three, four. Porque me incita. No es cierto, ya quisieras, que ya quisieras. ¿Acaso me ves con una playera súper apretada o algo así? O aquí medio desnudo, ¿no? ¿Verdad? Pero aguánteme que estaba checando algo. Ay, a ver. ¿Y ese brazote? Nada más, pues aquí de puro gym, ya ves. Aquí puro gym, puro gym. Déjame ver cómo va esto. Ok, va medio curioso esto, a ver. Aquí se ve. Se ve medio raro aquí. A ver, déjame quitar esto. Ahí está. Hola, Ota. Mira, ¿cómo estás, Ota? Ya también andas por acá. Estamos aquí en YouTube. ¿Cómo andas? Ya veo que son todos los que están en la plataforma morada, ¿eh? Pensé que iba a haber nuevos, pero no, no. O tal vez sí, pero anda escondido. ¿No? ¿Pero cómo estás, Ota? Ay, me dio un bajón así de. Como de energía de la nada. A la fuck. Bien. Ah, muy bien, muy bien. Qué bien. Ya no quiere carne vieja el chivo. No, ya no. Ya. Necesitamos algo fresco, maldita sea. ¿Saben también en dónde podría hacer directo? Bueno, no, es que ese ya es más. O bueno, me podría hacer una página de Facebook también, en Facebook, pero es que ahí sí siento que son más. Más ¿cómo se llama? Ay, sí, es como otro mundo más complicado. Ahí creo que hay mucha gente que sí. No respeta mucho, ¿sabes? Me cambia de nombre. ¿A poco sí? Mi papá aquí viendo el chifo 60. No me sé, aquí, todos. Yo veo que andan muy. ¿Cómo se llama? Me siguieron de plataforma, entonces muy bien por eso, ¿eh? Parecen chinches junto a mí. Pegados, pegados. Y no se separan de mí, malditos motherfuckers. Está así.
Sí, creo, a ver. Sí. Ahí estamos. Te sigo hasta en el naranjo azul. ¿A poco seis? No, hombre, mano, no, hombre. Bueno, pues esto está bien, ¿no? Creo que. Bueno, bien y a la vez como que da miedo. Pero está chido, está chido. Ok, ya llevamos una horita. Yo creo que le damos otra media hora a las 8 y ya me voy despidiendo. Estuvimos un buen rato por acá. Por acá y por la plataforma morada estuvimos otro rato. Guardamos. Hacemos esto, hacemos esto. Okay. Pero igual también pensándolo podremos hacer directo, pero más temprano aquí en YouTube, porque creo que en YouTube está más, hay más gente más temprano, creo. Ahí estamos. Por cierto, yo creo que el siguiente video va a ser analizando una animación, pero no sé cuál podría ser. Creo que ahí tendría que checar en los comentarios porque a mí me habían comentado hace tiempo que analizara una animación, pero no recuerdo cuál era. ¿Pero de qué podría ser? ¿Ustedes qué recomiendan? ¿Qué animación les gustaría que analizáramos? Tan, tan, tan. Ahí está. Cuando juegan tenis. Ah, sí estaría bien, sí la he visto, ¿eh? Creo que muchas sí les gustó esa, la de cuando juegan a tenis. ¿Qué episodio es? ¿Alguien se acuerda de qué episodio es? De ese, de Spy X Family. Se hace más chiquito, por eso se ve raro aquí. El 10, creo, no me acuerdo. Va, pues entonces podría ser el 10. Sí, que estaría bien, ¿eh? De Spy X Family. Pero no sé si hacerlo nada más de. ¿Cómo se llama? De esa escena o si no, el episodio en sí. ¿Ustedes qué dicen? Es que en el de Naruto. A ver, déjame. Mira, podremos hasta leer comentarios aquí de gente que me ha dicho antes de irnos para ver qué podremos traer. Creo que me habían dicho de Naruto, de.
¿Cuál otro? Creo que de Fate también. De Fate podría ser. De Fate podría hacer ese análisis de animación. Ahí está. Canciones sin copyright, porque no vaya a ser que sí. Ahí está, ahí vamos, creo. Que aquí este más un poquito más grande porque se ve medio rarito. No. Ahí está. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahí está, está, perfecto. Ok, cerramos todo esto, copiamos y pegamos aquí. Ay, fuck. Ah, pero lo puse que yo, a ver. No va acá, esto va acá. Ahí está. Va, perfecto. Vamos a quitar esto. A ver. Estamos. Ahí estamos. Va. Perfecto. Esto lo vamos a borrar. Ahí está. Listo. Ahí está. Oh, yo creo que basta. Nada más hago este ya, amigos, porque ya me cansé. Me duele mi espalda. Ya estoy viejito, ayúdenme por favor. Ahí estamos. Perfecto. Uy, no, el pipí. El tip tip, ¿o cómo va? Pip, pip. Tu, 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 tu. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ah, caray. Ahí está. Perfecto.
Ahí está, guarda. Listo. Bueno, vamos a dejarla aquí porque ya me cansé, les digo. Y ya, cuando la avanzamos un pequeño porcentaje, entonces está bien, ahí vamos poquito a poquito. Pero bueno, oh, qué cansado. A ver, mira, les voy a decir que, a ver, ¿qué me habían dicho? A ver qué animes me dijeron. Ah, sí, salgo en vivo, qué chistoso. Bueno, esto ya no. A ver, ¿en dónde era? ¿En qué? En análisis de Chainsaw Mao. A ver, vamos a ver el último, el de Chainsaw Mao. A ver. Mira, aquí estoy. Les voy a mostrar que estoy viendo. Mira, aquí estoy. Déjame poner esto acá abajo. Va a aparecer ahí una cosa ahí que no quiera, pero bueno. Mira, aquí estoy, bien, bien sabroso, bien bonito, pero bueno. Dice, que vas a ver ese amigo que trabaja en el anime. Bueno, aquí tienes Twitter. ¿Qué onda, bro? Bueno, ese no. Algunas partes sí tienen. Ah, bueno, aquí no me comentaron nada. Entonces vamos a ver otro. A ver, creo que era el de. No, es que en este no fue. Creo que fue en el del. O en este, el de Fate. A ver, el de Fate. Creo que este es el más reciente. ¿Qué onda con ese? No me acordaba que había agregado esta. A ver. What the fuck, ¿por qué? ¿Cuándo agregué esto? A ver. Soy el Shifu. ¿Qué onda? ¿Cuándo agregué esto? Bueno, a ver, grabación. Este que no da más reconocimiento. No se encuentra muchos hablando. Ah, muchas gracias. Mira, el Peter. Habla de los Life Layers. Life Layers. Alex, Life Layers, mira. Ese de los Life Layers sí me suena, pero creo que es de. Creo que es algo como más de. ¿Cómo se llama? De. Ay, se me fue la onda. Como de objetos, creo. A ver, este, a ver, vamos a ver. Es que no me acuerdo en cuáles eran donde me habían dicho que. A ver, no, este no. Pero bueno, ahí hay comentarios. El Douga, a ver, este, el de Kaguya-sama. Creo que este también estuvo bien. Ay, yo me puse el like solito, pero bueno. Me acuerdo mucho que me gustaba. Que me gusta mucho los Cyberpunk. Y este, ah, mira, puede ser hasta Cyberpunk también, puede ser. Me gusta la versión adulta de Puyo. Aquí está, esta no. No el video, pero increíble dato. Ok. Bueno, es que ahí dice. Nah, es que también ve. Si está diciendo aquí, animador analiza. Bueno. Sí, cierto. Tenía que haber especificado, ¿no? Animador analiza animación, ¿no? Sería o algo así. A ver, ¿cuál era? No, es que era en uno de acá. ¿O este? Mira, aquí. En este creo que el audio estaba bien. Otra vez agregué ese, no me acuerdo por qué lo hacía. A ver. Una masterclass de cómo manejar un personaje 2D en un escenario. Mira, también podría ser. Lo de Boros vs. Saitama. Mira, aquí está. Boros Saitama. Ese ya tiene un año y no he hecho eso. Míralo. 2-10. Podría ser, Mira, ese podría ser Boros vs. Saitama también, A ver este. Este creo que tenía más, a ver. Te recomiendo de Madara versus Alianza Ninja, ¿ya ves? Ah, ya, en donde pelean, sí, ya sé cuál. Podría ser, Black Clover, también. Kimetsu no Yaiba sobre la casa que dan vueltas. Ese ya lo hice. Uno de Fate Saber versus Berserker, ese es el que les decía. Uno de Evangelion, Dragon Ball. Donde expliques de cómo ser un animador anime. Ese ya lo hice y nadie lo vio, ¿no? Ok, va. Pues mira, ahí tenemos varios videos para hacer. Pero bueno, podría ser el que me dices ahorita, el de Spy X Family. Podría ser ese primero, Este Teo Trejo. Podría ser. Oye, por cierto, ¿por qué se sigue viendo que estoy? Creo que va súper atrasado el directo. O no sé, porque yo estoy viendo que. Ah, no. Oh, ok. No, ok, no, era yo, se cancela todo. Pero bueno, pues espero que les haya gustado este directo, amigos. Yo creo que voy a hacer más directos por aquí, pero avisar antes porque creo ese es la más interesante. Sí, creo, bueno, no, los otros creo que también llaman la atención, pero como es del momento, ¿sabes? Entonces para poder atraer un poquito más de visitas. Entonces podría ser ese, el de Spy Family, el del episodio ese del tenis. No me acuerdo qué personaje es.
contra qué personaje, pero podría ser. Entonces, bueno, pues yo creo que avisaría más temprano aquí en YouTube o en un video por acá o en Discord o en donde sea para que más gente esté por acá, ¿no? Porque creo que sí prendí así, sin así como de, ah, bueno, voy a aprender a ver qué pex. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado el directo del día de hoy. Ya saben que pueden seguirme aquí en YouTube. Les agradecería que dejen su like, que lo compartan el directo. Y bueno, pues ahí coméntenme los que ven en repetición este directo si quieren más directitos por acá, enseñando este tipo de cosas que hicimos ahorita, o hablando de animación o lo que ustedes quieran. Así que, pues, por favor, ahí en los comentarios díganme. Entonces, pues bueno, pues yo fui el Shifu y pues les agradezco mucho que se hayan quedado un rato por acá. Así que yo me voy despidiendo, amigos. Nos vemos. Bye, bye. Ahí los dejo con esta canción sin copyright. Bye, amigos. Bye. The feeling.